Hola YouTube, yo soy Katita de este canal, yo soy fermentista y del blog yo soy pachamamista.com. Te puedes suscribir abajo al canal porque aquí tengo contenido muy útil, tengo videos muy bonitos. Y si tocas la campanita vas a recibir noticias cuando tenga nuevos videos publicados. Bueno, hoy día seguimos con nuestra serie de videos sobre el microbioma. El microbioma es el conjunto de todos los microbios, toda la vida microbiana que vive dentro de tu ser y encima de tu cuerpo, más sus genes, más su código genético. La verdad es que tú y yo somos más microbiano que humano, pero solo un poquito más microbiano que humano. Ahora te cuento una historia. El año pasado compré este libro escrito por Ed Yang. En español está publicado como Yo contengo multitudes. Lo puedes comprar en internet, en Amazon, por ejemplo, quizás en Mercado Libre. Y bueno, empecé a leer el libro y al principio del libro Ed Yang dice que hoy en día se repite un dato falso sobre el microbioma, porque mucha gente dice que por cada célula humana que tenemos, tenemos 10 células microbianas, o sea que somos 10 veces más microbiano que humano. Y Ed Yang dijo que eso no es cierto. Me puse a investigar y tiene razón Ed Yang. Eso no es cierto, es un dato antiguo, hecho por un solo hombre, y yo creo que ese científico, ese hombre, no sabía en aquella época que la gente iba a tomar su dato y repetirlo así. Porque la verdad es que no somos 10 veces más microbiano que humano. La proporción es mucho más cerca a 1 a 1. Somos un poquito más microbiano que humano. Abajo en la descripción de este video te voy a poner un par de artículos y estudios sobre el tema para que tú también puedas investigar. Lo que me impactó mucho a mí es que hasta los grandes médicos en esta rama de la medicina, de la salud intestinal, hasta los médicos más grandes y reconocidos repiten ese dato falso. Y me impresiona mucho porque es tan fácil repetir cosas y no cuestionar lo que escuchamos, especialmente si escuchamos el dato o la información de alguien en un lugar de poder, digamos, de como un médico. La bendición de la era en la que vivimos ahora es que hay mucha información disponible para todo el mundo. Tenemos acceso a mucho conocimiento y podemos investigar por nosotros mismos y nosotras mismas. No es malo repetir lo que escuchas de otra persona. De hecho, así funciona la humanidad. O sea, que una persona enseña a otra persona, enseña a otra persona. Así llevamos conocimiento generación tras generación tras generación. Pero también es muy bueno estar atenta, atento, mantener nuestra curiosidad y cuestionar lo que se repite tanto, tanto que a veces ni siquiera lo cuestionamos. Entonces, en resumen, sí, somos más microbiano que humano, pero solo un poquito más. La proporción no es 1 a 10, es mucho más cerca a 1 a 1. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mañana vamos a hablar de otro tema. Chao, bye.